increíble, pero cierto. Disney lo ha vuelto a hacer. No es ninguna broma. Pareciera que esto ya se está haciendo costumbre. Pero es que Disney está yendo con una ideología woke impresionante. Están cumpliendo la agenda LGBT a niveles nunca vistos. Y ahora han presentado un nuevo personaje, Transformer. Tal como lo oyes, no estás escuchando mal. Todo lo contrario. Mira nada más. Disney presenta nuevo personaje trans en la serie Baymax. Buena suerte, Charlie, Lightyear y ahora Baymax. Son algunas producciones que muestran apoyo a la comunidad LGBT+. No puede ser posible. Esta producción, esta especie de serie, tiene un personaje LGBT que ahorita vamos a ver, ¿vale? Disney ha sido una de las primeras plataformas que ha roto los estereotipos y abiertamente ha apoyado a la comunidad LGBT+, a pesar de que en su mayoría tiene un catálogo infantil. Y eso es lo que a mí me parece grave. Enfocarse en algo como la ideología de género, la ideología woke, cuando este es contenido que supuestamente debería ser, debería estar pensado única y exclusivamente para niños, cuyo único y verdadero propósito debería ser el de entretener. Eso te habla de que Disney realmente sí ha sido tomado por activistas. Son activistas progres woke con una ideología muy bien pensada. Esos activistas tienen un solo objetivo, y es adoctrinar a los más pequeños, a los más jóvenes. Bueno, ellos lo que hacen es utilizar a Disney como una plataforma propagandista, ¿vale? Lo usan para enviar su propaganda y su mensaje. Yo ya lo he mencionado muchas veces, pero tú sabes perfectamente que la propaganda woke, la propaganda izquierdista, siempre se había dado a través de la educación. Y la educación obviamente funciona, pero piensa cómo... cuando tú ibas a la escuela o cuando tú vas a la escuela, piensa cómo es la situación. En realidad, la gran mayoría de los jóvenes que van a estudiar, la escuela les parece algo sumamente cansado y tedioso. Entonces, ¿utilizarlo como centro de adoctrinamiento es bueno y funciona? Sí, claro. Pero nunca va a ser tan efectivo como utilizar estas ideologías y ponerlas a través de la música, a través de las series, de las películas, a través de prácticamente todas las plataformas y las redes sociales y los medios de entretenimiento. Cuando tú metes esta ideología a través del entretenimiento, a través de la cultura, allí cambia por completo. Y allí básicamente puede alcanzar dimensiones nunca antes vistas. Entonces, obviamente ya aquí te está metiendo ideología woke a niveles impresionantes. Vamos a ver. Desde Buena Suerte Charlie, en donde se ve una pareja de mujeres con su hija caracterizándolas como una familia, hasta la nueva película de Lightyear, en donde aparecen dos mujeres durante una milésima de segundo dándose un beso, ellos deben siempre poner esto, el tiempo. Fue un segundo, fue una milésima de segundo. Tú ya sabes, por Dios, que no tiene que ver el beso es irrelevante. Es todo lo que hay detrás de dicho beso. Ese siempre ha sido el verdadero problema. Así como aquí tampoco el problema es un personaje Transformer, no. Eso siempre va a ser irrelevante. El problema es lo que hay detrás de esa incorporación. Es el buscar instrumentalizar a nivel político a los colectivos para que básicamente voten por una ideología política en concreto. Una ideología que no les apoya en realidad, sino que se burla de ustedes. Se burla de las personas con preferencias diferentes. Eso es lo que hace la ideología woke. Eso es lo que hace el Partido Demócrata. Ellos no ayudan en lo más mínimo. Todo lo contrario. Ahora, entonces, aquí vemos cómo te dicen: todo esto ha generado críticas por parte de algunos seguidores que aún se consideran conservadores, adicional al bloqueo de sus producciones en distintos países del mundo por esta misma razón. ¿Leíste esto? A ver, todo esto ha generado críticas por parte de algunos seguidores que aún se consideran conservadores. Mucho ojo a la redacción, esto es muy importante. Por parte de algunos, o sea, poquitos, que aún se consideran. Es decir, como si esto fuera algo antiguo. Bola de inútiles progres. Antiguos ustedes. Arcaicos ustedes. Dinosaurios ustedes. Son personas tan anticuadas, tan hechas a la vieja escuela, a la antigua, que su única preocupación es con quién se van a la cama y cómo se ven físicamente. Eso son cosas que básicamente solo les preocupa a un cavernícola o a un animal.
Esos son ustedes, progres, no son otra cosa. Y ahora, nos dicen aquí algunos seguidores, como si fuéramos una minoría, nosotros. No. Progres, nosotros somos la mayoría, la minoría son ustedes. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Muy simple. ¿Cómo le fue a Lightyear? Si ustedes fueran la mayoría, Lightyear habría sido un rotundo éxito. Habría dado resultados sin precedentes, pero no. No fue así. Lightyear fue un fracaso absoluto. Lightyear fue una película a la que le fue fatal. Estamos hablando del segundo mayor fracaso de Pixar desde Bichos. Estamos hablando de una película de 1998. Estamos hablando de ¿cuánto? 24 años. El mayor fracaso de Pixar en 24 años. Eso es Lightyear. Una película que les costó $200 millones. Mientras simultáneamente, ojo, hay una película como lo es Top Gun Maverick que costó $30 millones menos en producirse y ya superó los $1,000 millones. Esa es la diferencia. Eso nos dice una cosa, que nosotros no somos algunos seguidores que aún se consideran conservadores. No, nosotros somos la mayoría. Algunos seguidores son ustedes, progres. Ustedes son la minoría. Y siempre lo van a hacer. Que eso quede muy claro. Ustedes no son nada a nivel político. Solamente son una bola de niños malcriados y ruidosos. No son más que eso. Son unos ridículos. Sin embargo, tanto a Disney como a Pixar no les han dado importancia a los comentarios y siguen incluyendo este tipo de personajes en sus films. Esta vez en la serie Baymax, el robot que seguramente toda persona quiere. Se presenta lo que al parecer es una persona trans, adicional de hablar abiertamente a la... esto que le sucede a las mujeres cada mes, ¿vale? Al parecer habla también de esto. Ok. No importa que Disney y estos activistas woke no le hagan caso a los comentarios. Da igual. Cuando las acciones de Disney se derrumben, que lo están haciendo, ya vimos en un video anterior cómo Disney perdió ya el 40% de sus acciones en un año, en menos de un año, 40% de sus acciones es mucho. Cuando Disney se convierta y llegue a una posición crítica como lo está haciendo Netflix, ahí es donde todos estos activistas woke, aunque les encante este contenido ideológico, todos ellos se irán al carajo despedidos. Porque al final lo que mueve al mundo, te guste o no, progre, es el dinero. Y si tú haces cosas que no generan dinero y que solamente es para llevar a cabo una agenda ideológica, al final del día te van a echar, te van a correr, van a ser despedidos. Entonces, no importa que no le hagan caso a los comentarios, los van a despedir, progres. Los van a despedir. En la escena se puede ver el momento en que una niña por primera vez experimenta su periodo, por lo que Baymax decide ayudarla a ir por toallas higiénicas. En ese momento se aparecen dos mujeres recomendando cuáles son las que usan y una le dice, estos son los tampones que suelo usar, mientras que otra responde con unas toallas en las manos, estas son más cómodas para mí. Y de pronto, un hombre Transformer que tiene una camiseta con los colores de la bandera LGBT+, se acerca diciendo, siempre me quedo con los que tienen alas. Uf, eso es una referencia muy directa, ¿eh? Eso es una referencia muy directa. Todo se acerca con la intención de ayudarle a resolver el problema. Esto causó revuelo en redes sociales, pues mientras los conservadores repudian esta acción, al ser vista como una falta de respeto, la comunidad LGBT, que son una minoría, la aplauden, ya que apoyan sin ningún tipo de tabú. Aquí está la escena, no la puedo mostrar del todo, pero quizás sí pueda mostrar una imagen, ¿vale? Ese es un artículo de una página que se llama El Closet LGBT. Vaya página. Esta es la escena. Esta es la escena, ¿la estás viendo? Mira muy bien. Aquí está el robot. Aquí están las dos señoras o tres señoras y aquí está el hombre Transformer con la playera. ¿Ves el logo de la playera? ¿Acasas a percibir cuál es este logo? Y que saque le dice, yo suelo usar esta toalla sanitaria. Obviamente un hombre no puede usar esa toalla sanitaria, pero por eso es que tiene este logo. Este logo demuestra que en realidad es biológicamente una mujer, pero que transicionó a un hombre básicamente.
Eso es lo que demuestra esto. Por cierto, me encanta que aquí dice: conservadores enloquecen con Baymax de Disney, que habla sobre productos y muestra un nombre Transformer. Queridos progres, al final del día no importa lo que ustedes digan, no importa cuánto griten, no importa cuánto crean ustedes que esto puede funcionar de alguna u otra forma o alguna u otra manera. Esto al final del día es total y completamente irrelevante, ¿va? En serio, esto no importa en lo más mínimo. Al final del día, progres, al final del día, ustedes son una verdadera minoría. Son una auténtica minoría nunca vista. Y no van a dar resultados, nunca. Nunca, 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 nunca de los nunca. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en Netflix. Netflix los está despidiendo. Netflix los está echando. Netflix está diciendo: estos progres nos han llevado a tal nivel de fracaso que tenemos que correrlos. Netflix tenía 5 departamentos de diversidad, 5 diferentes. Y los echaron a todos, 150 empleados progres LGBT enviados al carajo. Porque estaban yendo en contra del bien y del beneficio de la empresa. Porque en realidad esto es ir en contra de la empresa. Es que tú no estás yendo en contra de nosotros, progre. A ver, los que hacen esas historias no están yendo en contra de nosotros. Están yendo en contra de la propia compañía. Y al ir en contra de la propia compañía, al final del día terminarán siendo echados, despedidos. Eso ocurrió en Tesla. En Tesla había una persona encargada de reclutar, ¿no? Y él era una persona LGBT. Entonces, esa persona solamente reclutaba a otros LGBT, a personas de color o a mujeres. ¿Qué fue lo que hizo Elon Musk? Le despidió, lo mandó al carajo. Le dijo: tú no me vas a estar reclutando a personas por una cuestión meramente ideológica. Tú me vas a reclutar a personas por su capacidad. Y lo mismo se dice con Disney. Tú no me vas a hacer historias pensando en adoctrinar a los jóvenes y meterles ideología de género. No, tú vas a hacer historias en base a contar un contenido de calidad. Un contenido que realmente enamore a las audiencias, que los atrape. Que haga que el público se encariñe con los personajes. Y que sea un éxito en ventas masivo porque realmente nos diste un contenido que a la gente le gustó y le apasionó. Pero si tú metes ideología, pues va a fracasar. Ya fracasó Lightyear. También va a fracasar esto, ¿eh? Esta serie fracasará. Y todo contenido woke va a fracasar siempre. Porque el destino del progresismo woke solo es uno. El fracaso. Están condenados a fracasar siempre. Siempre. Así de simple y sencillo. Y nada, ¿lo has visto? Disney lo ha vuelto a hacer. Nos ha metido a un hombre, o tú sabes, una persona del arco iris dentro de una serie. ¿Qué quieres que te diga? Este es solo el comienzo. Ellos habían dicho que el 50% de los nuevos personajes serían LGBT. El 50%. Lo que significa que la locura apenas está por comenzar. Nos vemos en la próxima.